Con el objetivo de estimular el impulso de la salud mediante la activación física, el 28 Ayuntamiento y la Dirección Municipal del Deporte lanzan un reto a las practicantes de Zumba. El desafío consiste en involucrar a las personas adheridas al programa de Zumba que promueve la dependencia en 8 parques públicos de la ciudad y el valle para lograr la reducción de peso corporal y talla. Ricardo Lugo Moreno, director de Deporte y Juventud, comentó que se invita a las practicantes de Zumba para esforzarse y lograr reducción de medidas y peso a partir de este día hasta el próximo 16 de mayo. Agregó que para esto, cada una de las instructoras que asesoran las jornadas de práctica en los parques públicos se encargará de llevar el registro en cuanto al pesaje. Por último, destacó que la persona que haya logrado reducir más su peso corporal y talla será merecedora de un premio especial en un evento donde se realizará una mega rutina de Zumba que se desarrollará en la explanada del Bosque de la ciudad el 16 de mayo a las 6:30 de la tarde. El 28 Ayuntamiento otorga todas las facilidades para que los ladrilleros se reubiquen en el área aledaña a la planta tratadora de aguas residuales y sus labores sean más sencillas y benéficas para el medio ambiente. El director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Carlos Sánchez Santa Cruz, informó que los fabricantes de tabiques cuentan con todas las disposiciones para realizar su trabajo, toda vez que el gobierno municipal ha señalado espacios para que puedan trabajar sin problemas. Mencionó que ya se encuentran ahí 62 ladrilleros, pero todavía faltan otros tantos de agregarse e instalarse en esa zona, donde tienen todos los servicios para efectuar su labor. Indicó que como para ellos importante contar con agua, esta se les facilitará directamente de la planta tratadora, la cual les llega lista para usarse. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que gracias a la denuncia anónima de un ciudadano se logró la detención de dos sujetos que ofrecían estupefacientes en una esquina de la colonia Aviación. Fue a las 0 horas del domingo 21 de abril cuando se reportó la presencia de dos sujetos que ofrecían droga a las personas que transitaban por el crucero de la avenida Emiliano Zapata y Emilio Carranza. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos y abordaron a las dos personas. A una de ellas se le encontró un recipiente de plástico conteniendo en su interior 60 envoltorios de una sustancia con las características similares a la metanfetamina. A la otra persona se le aseguró un recipiente de plástico en color blanco conteniendo en su interior 56 envoltorios con la misma sustancia, por lo que realizaron la detención de Gustavo de 38 años y José de 46 años, además de asegurar las 116 dosis. Los detenidos y el estupefaciente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.